Hola, acá Gabriel. Y hoy día les traigo un video que debía hacer caleta. Tenía hartas ganas de hacer este tutorial sobre el tema InfraGiris. Y bueno, ahora ya es el momento. Así que, bueno, a ver, ¿qué les cuento? Esta canción se hizo para el disco de Ibanez Army, el 2005. Fue un tema hecho para el disco. Y fue justo en el momento donde yo estaba estudiando música. Entonces hay algunos elementos ahí que son como parte de las cosas que uno aprende y quiere implementar, que están metidas en la canción, ya tal como el uso de 6 octavos, porque el tema está en 6 octavos, y yo de la escuela de metal, digamos, venía casi todo en 4 cuartos, entonces hacer algo en 6 octavos era algo distinto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa es la rítmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es mucho más típico de la música folclórica y en Latinoamérica en general. ¿Ya? Y a ver, ¿qué más les cuento? El tema está en si menor. ¿Ya? La mayoría de los acordes que aparecen en la canción son de si menor, salvo un par de excepciones. Y vamos por partes. ¿Ya? La introducción. Bueno. Es que está al principio y al final de la canción, es un riff que va así. Ya es como bien, bien heavy metal eso. Y la otra guitarra hace algo parecido, hace esto. ¿Cachai? Mientras una guitarra hace, la otra hace. Ya, y eso, bueno, esa es la introducción. Y vamos a la estrofa, le digo yo, ¿cierto? ¿Dónde está esta melodía? Y aquí viene un arpegio que es un semi disminuido. Ya, por ejemplo, este arpegio yo no lo manejaba antes de estudiar, solo hacía arpegios menores y mayores. Y descubrí este arpegio, ya, que es de este acorde. Sería un do sostenido medio disminuido. Claro, esa sería la frase. Que al final yo terminé haciendo este dedaje. Era más sencillo. Creo que Javier, de hecho, me lo sugirió. Después, bueno, eso se repite la estrofa. Y en la repetición hay una pequeña variación donde hace. Ya, aquí hay harto uso de la octava. En la canción en general se ocupa harto las octavas. Ya es un no sé, es una muletilla que tengo yo. Después se repite de nuevo esto. ¿Ya? Y entre medio de esas estrofas va este pequeño puente. ¿Ya? Estos son puros acordes, power chords. Y este que es una inversión. Es una inversión de un La mayor. Entonces hace este movimiento. También súper como del heavy metal. Etcétera. Y la otra guitarra hace algo levemente parecido. Hace. Ya que es un poco más disonante.
hecho, podríamos revisar eso porque hace mil años que no escucho esa parte. A ver. Suena como algo así, a ver. Algo así tiene que ser. Está bueno eso. Antes mezclaba hartas disonancias en, bueno, todavía un poco, pero ya no trabajo tanto el concepto de dos guitarras, entonces no se ha perdido un poco ese tipo de elemento. Ya, y después de la segunda vez que viene ese mini puente. Hay una subida acá. Ya, y eso nos lleva al coro. Entonces la subida, estamos usando la escala de si menor. Pero estoy partiendo de mi. Ya, y la verdad es que no pensé muy bien cuando hilé esas dos frases porque termino con el dedo meñique. Entonces llegar al coro, quedó mal eso, pero bueno, hay que lidiar con eso en vivo. Esa parte creo que siempre me la han preguntado harto, ¿qué es lo que es? Bueno, la melodía es la melodía. Después está el octavas. ¿Cierto? Y después viene esta frase rápida, ¿cierto? Que es un arpegio, son dos arpegios, ¿ya? Es un si menor 7, son estas notas. ¿Ya? Y un la sostenido disminuido. ¿Ya? Pero están tocados de cierta manera, ¿cierto? En vez de hacer este dedaje, lo paso a dos cuerdas nomás, me salto entre la primera y la tercera. ¿Ya? Y aquí uno hace una cuestión que es como una agrupación, ¿ya? Yo realmente no sé cuántas notas están en la frase. Yo solo pienso en y es como acomodáis las notas que son nomás. Y es como eso sería toda la nota, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro, son como 12 notas en dos tiempos, dice. Entonces, tratando de tocar eso lo más lento posible, sería. Ya, a ver, vamos, toquemos toda esa parte. Esa es la parte más difícil en realidad de la canción. Ah, ya, y este disminuido, el la sostenido disminuido. También lo estoy haciendo en tres notas por cuerda. Pero además,
Estoy agregándole una nota más con el tapping, ¿cierto? ¿Ya? Y después vamos al puente, ¿cierto? Que son estos acordes, sol, si menor 7, re max 7, de nuevo el do sostenido medio disminuido y que se convierte en disminuido completo, ¿ya? Y sobre eso van unas octavas, ¿cierto? Mira, toquemos esa parte. Octavas. Ya, y ahí lo único que están haciendo las octavas es acentuar alguna parte de ese acorde. ¿Ya? Después de esa parte, de ese segundo, o sea, ese primer puente, viene una sección que es un poquito más extraña, porque en realidad son, ya, son cuatro acordes que están ordenados de una forma especial. ¿Ya? Y esta parte cuando están los pull-offs, ¿cierto? ¿Ya? Toda esa sección tiene los siguientes acordes de fondo, ya que si los toco de esta forma suenan extraños. Si menor 7, re menor 7, fa menor 7 y la bemol menor 7. Son puros menor 7, pero no están tocados así, porque ahí sonaría extraño. Pero en realidad están enlazados. Entonces yo toco si menor 7, después re menor 7, después fa menor 7 y después la bemol menor 7. ¿Cómo era ese? Ese me olvidó. Se me olvidó el enlace. Pero en el fondo cada nota se cambia a la que está más cerca o se queda, ¿ya? Eso es un enlace, ¿ya? Si voy a hacer un enlace entre el si menor 7 y re menor 7, se fijan que hay dos notas que se quedan y esta baja para acá y esta sube, y así no parece tan violento el cambio entre un acorde y otro. Y eso es lo que hace la guitarra acá, está haciendo una pentatónica de si menor, después una pentatónica de re menor, después una pentatónica de fa menor y una pentatónica de la bemol menor. De hecho, la otra guitarra es mucho más extraña porque hace lo mismo pero armonizando. Mira, veamos esa parte. Ya, ¿y la otra? Okay. Después de eso hay una pequeña sección donde hace, ya, eso no pasa nunca más en el tema, pero es para pegar el final, ¿cierto? Y de ahí de nuevo repite el coro. Y de ahí se repite todo, viene el lick de los ligados. Y de ahí termina la canción con la intro.
Y esa sería toda la canción. Si hay otro tema que le gustaría que desglose y explique cómo está armado, me escriben y feliz. Yo, este ejercicio es súper bueno y da la oportunidad de revisar algunas cosas que uno ha compuesto hace mucho tiempo. Así que bueno, si les gustó, ahí me comentan y obviamente nos veremos en un siguiente video. Chao.